Ese mantel no lo sacó. Ahorita estamos ya en... Buenas tardes, Carmencita, ¿qué decís? Hola, buenas tardes, no, para ordenarme. El mantel, no, ahí ya no va mantel. Ahí vaya el pedido de Jorge y Lupita. Estos son los que van a llevar dos pancitos. Sí. Miren, chulada. Chulada de tamales y nos acompaña Katie, buenas tardes. Hola, hola, muy buenas tardes, queridos suscriptores. Pues estos son los tamales que van a llevar. Pancito. Pancito. Ya estamos preparando estos tamalitos para irlos a dejar hasta allá al albergue del Hospital Bloom. ¿Albergue vos? ¿Cómo es eso? Se llama Hospital Bloom. Albergue es otra cosa. Ahí está la tía, mire. Ella es enojada, no habla. Buenas tardes. Han quedado ricos los tamales, ¿va? Están deliciosos. ¿Quién los ha hecho, pues? Esa es la respuesta, que ¿quién los hace? ¿Quién los ha hecho? Yo no lo veo, que después les vamos a poner los panes, ¿verdad? Sí, después sí, por aquí se van a... Y los panes los vamos a embolsar en... Los vamos a meter a una bolsita. Sí. Los vamos a subir a la subida, dice. Los vamos a meter a una bolsita y los vamos a darle así. Porque no le podemos dar así chulones los panes. Estos tamales han quedado bien sabrosos, madre. Se les gusta por encima de la hoja. Y ya tenemos el café allá en la olla. Listo. Ya te va a faltar un poquito. Hay que pedirle, Katie, a los suscriptores que compartan estos videos. Así es, pues, mis queridos suscriptores, compartan estos porque videos. Las vistas se están porque quedando. Las vistas están quedando, están muy bajitas las vistas. Denle like a estos videos, por favor, mis queridos suscriptores. Y suscríbanse también los que no se han suscrito al canal de Alex Vlog. Sí. Otra perolada. Sí. Ay, no, pero esto sí está caliente. La paila. Hay que ponerle ahí los tenedores, Katie. Hola, 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 hola. Bueno, acá ya tenemos lo que es el pancito para la suscriptora que quería, bueno, los esposos que tamalitos con pancitos. Así es que ahí están ya preparándolo, lo estamos echando en las bolsitas. Sí. Ya lo estamos echando en la bolsita, dos pancitos por tamales. Por dos pancitos, dos tamales y el café, vea. Y el café. Así es. Estamos ya, pues, acá, ¿verdad?, preparando los pancitos con los tamales. Todo va higiénico. Exactamente. Bien lavaditas las manitas. El pancito aquí está tapadito. Ahí está tapadito. Aquí está el pancito. Saluditos. Miren a qué todos rico. Saluditos a Tita y a su esposo. Saludos también a los suscriptores que están apoyando el canal, este proyecto, para llevarle comidita a las personas, a las mamás, a los papás que están allá en el hospital Benjamín Bloom.
Así es que gracias, gracias por seguir apoyando este proyecto, pero les pedimos de favorcito que comenten, que compartan los videos, que la gente sepa lo que uno está haciendo, que esas vistas puedan subirse, ¿verdad? Esto esperamos, queridos suscriptores, que compartan. Porque la idea es esa. Suban, porque vemos que están bajas las vistas, no han subido, no han subido las vistas. Queremos que esto sea un boom, ¿vea? Saludito a la Buen Corazón, a Blanca Delmi, a Reinita, a Patricia, a Francisco, a Lupita. Bueno, saluditos para todos los suscriptores, que se les quiere mucho, de corazón. Se les quiere mucho. Ahí van ya, miren, los tamalitos. Bien ordenaditos. Bien ordenaditos. Y van tapaditos para que cuando lleguen allá no se enfríen, ¿verdad, Katie? Así es. Vamos a poner estos los tenedores. Tienen que llegar muy calientitos, pero calientitos. Allá hasta el hospital Benjamín Blum. Aquí están los tenedores, mire. Ya va también el pan. Son bastantes panes, 200. Así es que gracias a Jorge y Lupita, estamos haciendo los tamalitos con pan francés. Sí. Muchas bendiciones para Jorge y Lupita por esta bendición que mandaron para hacer estos tamalitos. Y pues desde ya se le da la gracia, ¿verdad? Y decirle que Dios me los bendiga y que me los cuide donde quiera que anden. Muchas bendiciones para ellos y gracias por esta bonita bendición que mandaron. Dios se lo va a multiplicar. Así es, Dios se lo va a multiplicar mucho más, porque es una gran obra de caridad la que ellos han hecho con las personas que están en el hospital, porque para allá vamos a repartir estos tamalitos con café y pan francés. Y ya sabe, darle manita arriba, suscribirse y compartir. Al canal de Alex Blog y darle manita arriba y compartir también para que estos videos suban las vistas, porque no suben. Y nosotros pues queremos que estos videos suban. Sí, claro, que suba. Me sube el colesterol, ¿no? No, la canción, no. No, no, niño. El colesterol no, porque ya enfermo. El colesterol no. La vista. La vista. Saluditos a Reina, a su prima, que se llama Rosalina. Ellas están en un país, yo no me acuerdo dónde, pero siempre las saludo. Saludito a doña Lila Membreño hasta el municipio de Mianguera. ¿La verán acá? Una prima mía. Sí. Ella siempre ve los videos y los comparte. Y dice que le encanta cuando me ve en la cocina. 3, 4, 5, 6, 7, 8.9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46, 47, 48, 49, 50. Vaya, o lo hace falta 50. Aquí van para 50 personas. Y la bendición es para 100 personas por su suscriptor. Así es. Bueno. Vamos a ver.
Dios tiene que multiplicar el pan y los peces, así como multiplicó los peces. Que multiplique el pan, que salga más. Tenemos pan a cora. Pero nosotros lo damos a dos por la cora. Mira el café, Katie, si ya está. Buenas tardes. Ya con un paquete de bolsas abiertas. Aquí está. Sí. Lo dejamos ayer. ¿No van a alcanzar para el café? No, aquí otro. No, la bolsa no la quiero traer más. Este paquete no va a alcanzar. Nunca le di a mi tía, tal vez sí, que me la regale. Con que Dios está mal de que va a sobrar, yo le digo que le deje un dólar. ¿No va a sobrar? No, para que tomemos café en la tarde nosotros. Y pues que me den un dólar, pero que no va a sobrar. Yo lo estoy hecho de aparte. Buenas tardes, corazones, buenas tardes. Así es que, no, no lo vamos a probar. Ah, pero lo importante es que vamos a ir a dejarlo. Es lo bueno. Así que cuando hacía comida allá para vender, yo no la probaba. No, no quería vender. Ajá, sí. Sí. Así cuando yo hacía venta, ¿no? Lo mismo. Me decían, ¿y todavía me dejan? Yo siempre le he dejado. ¿Y ustedes por qué no han puesto en el camino? Mucho calor, sí. Mucho calor. Le vamos a poner. Y nunca le dejaba. No, ¿cómo? Gracias a Dios vendía todo. Es que así, cuando una cosa queda buena, se vende también. Sí. Sí, y no dan la cara tampoco. Sí. Porque yo cuando hago panes con pollo, yo hago todo el control fresco, pero le pongo un buen plan de pollo. ¿Cuándo? Así. Así antes. Aunque cuando... Más que hemos tomado agua. Y el agua. ¿Y te voy a traer? Yo sí, que ya regale una bolsa. Si tiene helada, mucho que mejor. Ay, no. Helando porque te van a enronquecer. ¿Ah? Te van a enronquecer. Igual que las tres. ¿Y qué tiene el niño? El ronco con la hierba. Vámonos, Carmen. Vámonos.